Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal y en el día de hoy les quiero enseñar a cómo poner snaps o botoncitos. Bueno, les quiero mostrar este producto, lo compré hace como 2 semanas, entonces se los quiero mostrar y en caso de que de pronto ustedes también lo hayan comprado o estén interesados en comprarlo, pues tomen la decisión y les quiero enseñar cómo utilizarlo. Viene esta cajita muy linda, viene con snaps o botoncitos de muchos, muchos colores, muy lindos. También viene con este punzoncito que es para abrir el huequito para que el botón case. Viene la bolsita así. Viene con este otro destornillador. La verdad, no sé para qué es, pero ya iremos mirando a ver para qué puede hacer. Viene con este alicate, que con este alicate es con el que ponemos los botones. Viene así. Y viene también con estos cauchitos, con otros cauchitos de estos, que son para poner botones más grandes, y también estas plasticas negras, que es para botones que sean más grandes. En este caso, pues yo creo que este es el tamaño ideal. La verdad es justo para lo que lo necesito. Entonces, viene con esto, con los otros taponcitos. Y viene con este manual, que la verdad, pues no es como muy explícito, pero viene en inglés. Son dos hojitas. Viene en inglés, en chino, en alemán, pero no explica nada en español. Y pues a mí me costó, este producto me costó 150 mil pesos colombianos. Lo estuve buscando en locales y todo esto, pero realmente no lo encontré. Tuve que pedirlo por internet. Y la verdad me parece que es muy útil, sea si vas a emprender un negocio, puede ser como para cositas de bebés, para ropita de bebés y todo esto. En este caso, el negocio que yo estoy emprendiendo y que es lo que yo quiero hacer es, perdón, se atravesó la señorita. Yo lo voy a utilizar para ropa para mascotas, para lo que son los vestiditos, de pronto camisitas. Me llamaron mucho la atención estos que los vi por internet y me gustaron mucho. Perdón. Entonces, para eso es lo que yo lo voy a utilizar. También para lo que son estuches, carteritas, cositas así. También sirven mucho. En internet he visto muchas chicas que hacen estuches y todo y utilizan esos botoncitos. Entonces, creo que sirve para darle muchos usos. El día de hoy les quiero enseñar a utilizarlo, a ponerlos en caso de que la hayan comprado y no sepan cómo, porque pues este manual son dos hojas ahí que eso son y, mejor dicho, no sirve para nada. Entonces les voy a explicar cómo ponerlos, que siempre me costó un poquito, pues porque la verdad la compré y no sabía ni cómo utilizarlo, entonces les quiero enseñar hoy. Entonces, a ver, vamos a empezar. Yo lo voy a probar en este vestido. Perdón, es que sigo agripada. En este vestidito que le hice a mi gatica. Y necesito los botones para colocarlos, para abrocharlo. Entonces vamos a tomar un color que nos combine. Creería yo que podría ser este lila por el moñito. Puede ser, o podría ser este. No sé. Digamos que creería que se ve más bonito como el lila. Entonces vamos a tomar este. Entonces les voy a mostrar. Necesitamos dos igualitos de estos con punticos. Necesitamos dos de estos. Y acá vienen unos botoncitos, como donde apoyar el botón. Este que tiene un huequito más grande. A ver, ahí. Y el otro que es como más gordito. Les voy a mostrar la diferencia. Según lo que dice el manual,
hembra, si lo ven ahí, es más repolludito, más infladito. Y este es el macho, dice en la hojita del manual. Este es el macho y este es la hembra. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro, para colocarlo necesitamos estos cuatro. Necesitamos estos cuatro. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar dónde vamos a poner el botón. ¿En qué lugar? Entonces, creería que este, vamos a mirar acá. Ya decides tú el lado donde lo vas a colocar. Yo aquí pienso que este es el lugar indicado. Entonces lo que voy a hacer es pasar el punzón por ahí, atravesarlo para tener ya la medida. Lo pasamos algunas veces para que se vea. Y ya tenemos las medidas exactas para que el botón nos case. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar el puntudito que nos pase la puntica por el otro lado. Listo, así. Y vamos a poner el macho, que como les mostré es el que tiene el huequito más grande. Este. Lo vamos a poner encima. Así. Luego tomamos el alicate y lo colocamos tal cual. Entonces, esta parte plana del botón va sobre esta base negrita. Entonces lo ubicamos, lo colocamos, lo centramos y apretamos fuerte. No suena, no hace clic, no hace nada, simplemente lo ajustamos unas tres veces y ya quedó el botón pegado. Es importante que lo ajustemos unas dos o tres veces porque cuando yo intenté, lo hice como que una vez y como no hace clic, yo dije, no, pues ya quedó bien. Y cuando lo fui a ajustar y lo fui a separar, se cayó el botón. Entonces hay que hacerlo como con fuercita. Entonces acá ya nos queda, acá tenemos el agujero. ¿Cómo lo ven? Vamos a hacerle otro poquito. Y vamos a hacer lo mismo con este. Entonces, lo colocamos. Igualmente como el otro, pasó, listo. Y ponemos en la hembrita ya en este lado. Entonces lo colocamos, le hacemos un poquito con la mano y volvemos a tomar. Recuerden que la base plana del botón va sobre la base negra. Entonces lo acomodamos, lo ubicamos, que quede centrado. Y lo ajustamos, una, dos y tres, durito. Y listo. Así es como tiene que quedar. Recuerden, queda una para de frente, el otro de espaldas. Tienen que hacer la prueba, de pronto lo colocamos al revés. Igualmente se puede zafar, lo hacemos con este punzoncito y lo podemos zafar. Y así es como lo... Aquí ya nos quedó el botón. Vamos a hacer otra pruebita, vamos a colocar aquí abajo, en los bracitos del vestido, vamos a colocar otro. Entonces, sacamos dos botones, sacamos uno, una tapita hembrita, que es esta, y el machito. Recuerden que siempre vamos a necesitar estos. Después de que ya tenemos los cuatro, lo que vamos a hacer es, miramos dónde queremos que vaya. Aquí. En este caso, vamos a colocarlo aquí así, para estar más cómodos. Y pasamos el punzón. Entonces, acá por delante sería, ponemos el botoncito, fácil, luego colocamos el machito, lo ajustamos un poquitico con la mano,
y lo colocamos. Recuerden que la parte plana va, va encima de la base negra. Lo acomodamos y ajustamos. Listo. Fácil. Y en esta parte, como sería acá donde abrocha, entonces en la parte de abajo va el botoncito. Listo. Pasó. En la hembrita la ajustamos un poquito con la mano. Y de nuevo ajustamos. Pasamos, centramos y ajustamos. Listo. Así es como nos queda. Entonces, son muy bonitos. La verdad me parece que se ven muy bonitos para varios proyectos. Entonces, y son fáciles de poner. Espero que les haya gustado mucho este video. Así nos quedan, miran, muy bonitos, de muchos colores. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, regálenme un like. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y muchísimas gracias por ver este video. Chao, chao.